esas mulleres non galegas teñen moitísimo peso en toda a estructura social, económica e cultural de Galicia e merecen ser representadas con esa forza e rachando cos estereotipos. E ti o faz e eu o agradezo moito, agradezo que haxa un home artista con esta sensibilidade, con esta capacidade de transmitir e con esta capacidade de poñer as mulleres nas túas pinturas ocupando o espacio todo. Respiraron cada en todas y cada una de las mujeres que asoman estos cuadros en su día, a día, en su trabajo, en su lucha, en su ocio, para traer una exposición contundente, fuerte y, por qué no decirlo, reivindicativa. Fue un proceso donde pretendí llenar de color y luminosidad el alma de la mujer gallega. La mujer relegada a papeles secundarios, a roles secundarios, cuidando su casa, el campo, la familia, pero adoptando un papel principal que no se veía reconocido. Muchas gracias. Raúl, con esta obra, ¿no?, además de facer esa reaprendizaxe da igualdade, polo tanto, definirse como un home feminista famosa, as mulleres, como elas definía, como mulleres fortes, como mulleres guerreiras, como mulleres rexas, como decimos en Galicia, e como mulleres que tanto temos aportado a toda a actividade humana. Thank you.